Los días se van haciendo cada vez más cortos. Según se alarga la oscuridad de la noche, las temperaturas van cayendo. Pronto llegarán las primeras heladas. El blanco lo cubrirá todo y los dedos de las manos se entumecerán. Hace días que el sol brilla en el cielo, ni las nubes ni el viento cuestionan su poder. Eso significa que dentro de poco, tal vez mañana o esta misma tarde, la niebla llegará. Y con ella el aviso del invierno. El aire se ha ido enfriando poco a poco, sus moléculas se mueven menos, tiene menos energía, se hace pesado y cae, y se va depositando sobre el suelo, resbala por las laderas y se esconde en los valles. Aunque cuando llega la noche, el frío parece que sale de su madriguera y se extiende por todo el territorio. Ya ha amanecido, pero el sol está ausente y lo estará por varios días. El frío acumulado en el fondo del valle, junto con la humedad del río, crean una niebla heladora que impide que los rayos calienten la tierra y derritan la escarcha. Sin sus peores enemigos, el sol y el viento, la escarcha crece día a día y se va acumulando. Parece que elige el borde de las hojas y luego crece formando cristales blancos de frío, como los que forma el viento helado. Pero aquí solo hay un vaho congelado. Dorondón, así es como lo llaman en algunos lugares. Pero esta agua sólida será la vida de algunos organismos. Cuando se deshiele, mojará un suelo siempre sediento y a pesar del frío, musgos y líquenes darán las gracias reviviendo. Para darnos cuenta de cómo respira la niebla, tenemos que salir de ella. Subimos por la ladera, hay que salir del fondo en busca del sol. Ya en lo alto, acunados por su calor, disfrutamos viendo la niebla que cubre el valle, el mar de nubes que se extiende ante nuestra vista. Y entonces vemos que la niebla está viva, se mueve en sus límites, avanza y retrocede, cubre y descubre. A veces, al retirarse, deja el paisaje blanco del Dorondón y antes de que éste se deshaga, lo cubre de nuevo.
El sol va bajando en el horizonte, el día es corto y el mar de nubes cambia. El blanco cegador del mediodía se transforma, ahora iluminado por un sol en retirada. Aparece como una superficie blanda, algodonosa, llena de jirones de vapor que se elevan y caen en una danza continua. Como las nubes de pájaros que antes de entrar al dormidero se contraen y extienden, palpitan en un chillido continuo, como queriendo agotar sus últimas energías para que el frío de la noche no las pueda arrebatar. Ya solo queda el recuerdo de la luz sobre el mar de nubes, el frío se despereza y comienza con su trabajo nocturno, pero la niebla continúa viva y se expande y me envuelve. Es otoño.